Bueno, seguimos con más de Latin World Sports. Último segmento con Mickey Mea Vitali, gran amigo. Bueno, nos hemos paseado por todo y ahora este segmento promete. Argentina, Suiza, España, Italia. ¿A dónde quisieras volver? Italia. Sí. ¿Por qué? Por la nacionalidad, por algo familiar, de sangre. Tengo familia allá y la cultura, me encanta la cultura italiana y estoy acostumbrado y me gustaría volver para allá. ¿La Lazio? Gratos recuerdos, más allá que no tuve continuidad, me sirvió mucho para crecer como hombre, como persona, compartir camerinos con campeones del mundo y que me enseñaron muchísimo. ¿No te arrepientes, Miki, de ninguna de las decisiones que tomaste como futbolista profesional? No me voy a arrepentir. Siempre tomando decisiones, convencido en lo que venía haciendo. Por ahí seguramente faltaron pequeños detalles para poder consolidarme. Es el único reproche que me tengo de no poder haber tenido continuidad en el fútbol extranjero. Pero bueno, son cosas que pasan, que me ayudaron a madurar, a crecer y al fútbol le debo la vida. ¿A dónde fue más dura la estadía de todos esos países? No, al principio en España. Fui a Lérida, una ciudad catalana, donde sabemos que los catalanes son muy cerrados, son bastante complicados, entonces fue bastante duro y con apenas 19 años. ¿Una anécdota? ¿De Cataluña? No, tanto como... Dime una. El mucho frío que hacía, que muchas veces no me podía comunicar, que iba a una farmacia o iba a comprar algo y te hablaban en catalán y no entendía. ¿Y cómo hiciste? Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui aprendiendo algunas cosas, lo que escuchaba de... Sabes que el catalán es una mezcla de varios idiomas, entre italiano, español. Entonces, bueno, algunas palabras las agarraba y, bueno, fui aprendiendo poquito a poco. ¿Tú crees que si tú hubieses decidido jugar en esta época, hubieses nacido en esta época, te hubiera llegado la internacionalización mucho más temprano? Seguro. Gracias al esfuerzo de donde me incluyo, de muchos que pudimos abrirle la puerta al fútbol venezolano y donde hoy una convocatoria de la selección nacional solo conseguimos dos o tres del torneo local, cuando en años anteriores era totalmente lo inverso, quiere decir que las cosas las hicimos bien. Los Juan Arango, los José Manuel Rey, los Reni, Gabriel Daneta y para ustedes contar, hicimos bien las cosas para que hoy el futbolista venezolano tenga otro ranking a nivel internacional. Esa frasecita de que el pasaporte pesa, que la cual yo odio, ¿no? ¿Tú crees que hoy por hoy, Miki, eso ha cambiado? Sigue pesando. Y te lo digo porque te lo digo con propiedad. Los muchachos que fueron al Mundial Sub-20, que fueron subcampeones del mundo, digamos. Otras figuras, Wilker está en Colombia, Yangel está en Estados Unidos y hay otros que están en cierto... Hay jugadores argentinos y brasileños que no clasificaron al Mundial, aseguraron por el Inter de Milán, el otro va a Italia, otro va a Inglaterra, el otro... Entonces sigue pesando nuestro pasaporte. ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie? Que Venezuela siga cosechando esos triunfos a nivel internacional, siga llegando a instancias importantes y Dios mediante colocará a la selección nacional en un mundial absoluto. Tú estuviste en todos esos países. ¿A esos países tu familia tuvo la oportunidad de ir a verte jugar? Sí, por supuesto. España, a Italia, Grecia no. Suiza, sí. Sí, Argentina también, sí, se pudieron trasladar, mi madre se trasladó siempre. Si yo te pregunto a ti ahorita, sentados acá, una persona que tú hubieses querido que te viera jugar y no te pudo ver, ¿hay alguna o estás satisfecho con todos los que pudieron disfrutar de tu carrera como futbolista profesional? No, mi padre que no, gracias a Dios lo tengo vivo, pero que no pudo trasladarse a esos países. Siempre viajara a mi madre, pero que no pudo viajar a esos países y verme jugar a nivel extranjero porque nosotros somos futbolistas gracias a mi papá. ¿Tienes el 11? Vámonos. Bueno, los 10. ¿Estás metido tú en el 11? Me tengo que... Bueno, como tú quieras. Yo te dije que tú eras el gerente y yo soy el asistente. Bueno, pero como gerente...
Okay, okay, listo, dale, pues como, hazme tu 11 como gerente, dale play. En la portería. Gilberto Angelucci. Los cuatro de atrás. Roberto Rosales, Rafael Meavitali, José Manuel Rey y el zurdo Roja. Dale para adelante, la media cancha. Media cancha. Coloco a Tomás Rincón y me coloco, está bien. Ok, yo te estoy diciendo que te colocara, seguimos. Stalin Rivas, wow. Juan Arango, Ronald Vargas. Ronald Vargas. El talento de Ronald Vargas es lo que más se asemeja al de Stalin Rivas, que para mí es el mejor jugador que he conocido y que he visto. Si te doy un comodín, te voy a dar un 12. Seleccionó uno de esos 11. ¿Quién vendría? Falta uno. Ah, te falta uno, correcto. Rafael Castellín. Te falta Castellín, claro, claro. No, Castellín tiene que estar, eso no falla, es verdad. Ahora, si te doy uno, uno de esos no pudo viajar porque se le quedó el pasaporte. Se le perdió. ¿A quién metemos? Gabriel Urdaneta. Ok, perfecto. Oye, muy bien. Ven acá, Miki. Me he disfrutado un montón este programa. Aparte que tú, él siempre va al grano. Él no falla. Siempre va rápido. Tú has sido exitoso como jugador profesional. Nunca diste de qué hablar. ¿Qué cosa más bonita esa tuya? Que dentro y fuera del terreno fuiste un caballero. Aparte tienes una familia hermosa, con dos hijas, un matrimonio estable. Hoy eres gerente. ¿Qué te falta por cumplir? ¿O qué te faltó por cumplir? ¿Hoy por hoy estás satisfecho de todo lo que has logrado? No, no puedo estar satisfecho. Cada día quiero esmerarme más, quiero seguir creciendo. Ahora en esta nueva etapa, solo espero y le pido a Dios poder estar a la altura de la confianza brindada por el Caracas Fútbol Club, por la familia Valentiner, Laboratorios Vargas, por toda esa familia que me brindó muchísimo, que estoy agradecido. Tanto a mi hermano o a mí, que contribuyeron a la formación mía como futbolista, la de mi hermano, y ahora de este lado quiero retribuirle toda esa confianza a esa familia, al Caracas Fútbol Club, y poder brindar todas las herramientas para el futbolista para que pueda crecer y que para que nos dé muchas alegrías dentro de esta institución. Dime la verdad, ¿cuál gol has visto más? ¿El que le haces a Bolivia o el que le hiciste al Boca Juniors? Fíjate que por supuesto que el de Boca tiene una connotación importante por el marco. Pero si buscas grabaciones, y te lo voy a decir nuevamente, para mí el gol más importante lo hice, y el más bonito, lo hice un día antes que naciera Flavia, un 6 de febrero del 2011 en el Estadio Pachencho Romero. Fue un poquito más lejos que el que le hice a Boca, en ese mismo arco del otro lado. Increíble, ¿no? Se lo hice a Cheo Faciana. Wow. Tú sabes por qué yo traigo acotación ese gol tuyo, obviamente, frente al Boca, porque me acuerdo que la transmisión siempre estaba pendiente de Román, de Riquelme, que estaba con el Boca, y él era un experto en pelota parada. Y estaban esperando un gol de Riquelme en ese aspecto. Y bueno, ya haces tú ese golazo. Ahora que tú me cuentas ese, lo voy a buscar. 2011. 2011, difícil conseguirlo porque en ese momento no había televisión. No había mucha televisión. No, no había televisión. Pero sí lo puedo decir, me recuerdo y fue impresionante. Para mí está en el top, es el número uno, y el de Boca es el número dos. Antes de irnos, Miki, primero, esta nueva faceta como gerente, ¿qué es lo más difícil de ser gerente? Lo más difícil de ser gerente, que hasta hace poco era jugador y que me tengo que sentar en una silla al frente de mi ex compañero y tengo que discutir contratos, llegar a un acuerdo con ellos, y más que pienso como todavía como futbolista y quiero ayudarlos, pero también tengo que respaldar a un equipo que se basa bajo unos números y que tengo que estar dentro de los números para la estabilidad y la economía del equipo. ¿Y la primera vez que te sentaste con Chita? ¿Y tú como gerente? No, bueno, Chita me dijo, ¿qué pasó, Miki? Porque él se fue para Colombia y cuando vuelve yo soy el gerente. Y bueno, profe, son cosas que pasan, el full, y bueno, se me dio la oportunidad y bueno, nada, la aproveché y, como digo, agradecido por la brindada por toda la familia de Caracas Fútbol. Chita en una palabra. Chita en una palabra. Gente. Persona. Estamos hablando del técnico más exitoso del fútbol venezolano, más ganador. Pero antes del entrenador, gente. Bien. Bueno, mira, Miki, ven acá, te tengo un obsequio. Bueno, yo no. Qué mal educado yo. Te tenemos un obsequio, la gente de Latin World Sports. Ahora soy la gente de Cofruta. La gente de Cofruta, que me mande uno a mí, por favor, porque yo no le puedo quitar aquí a Miki ni siquiera una uva. ¿A ti te gustan las frutas? Me gusta mucho la fruta. ¿Cuál es tu fruta preferida? No está aquí.
Me lo imaginé, me lo imaginé. Te lo prometo. Mentira. Prometo que me lo imaginé. Yo me gusta mucho la fruta, la fresa, el melón, todo me gusta, la uva. La que no veo acá y que me gusta mucho es la patilla, pero no se preocupen. Bueno, ya, por favor, un deco fruta para Miki, pero con patilla. Bueno, mira, Miki, de verdad que te deseo lo mejor. Ha sido un programa súper sabroso, nos hemos divertido un montón. Nos has echado anécdotas, tus cuentos, tus vivencias y quiero que sepas que, bueno, tú eres un referente del deporte venezolano, eres un referente del fútbol nacional, de alguien que le abrió las puertas a esos muchachos, a los Salomón Rondón, a los Ronald Vargas, a los Tomás Rincón y compañía. Así que, pues bueno, que Dios siempre te bendiga. Amén. Gracias, Guillermo, por la oportunidad. Y también para ti, que Dios te bendiga y a tu programa, que siga creciendo y gracias por apoyar sobre todo al deporte venezolano. Bueno, ya sabes, guárdame una ubita ahí. El próximo lo hacemos jugando fútbol. Seguro, no hay ningún problema, cuando vale. Te quieras. Miki Mea Vitali, lo vieron ustedes acá en Latin World Sports, pues eso pesa, vamos a despedir rápido, @ Latin World Sports en Twitter y en Instagram, y si ustedes quieren ver la entrevista de Miki, bueno, nada más, canal de YouTube, Latin World Sports, nos vemos en otro. Anécdota de mi estadía en el Colegio San Agustín del Paraíso, me acuerdo de uno de los profesores, que no voy a mencionar nombre, me llamó una vez delante de todos mis compañeros y me llamó para la escalerita y me puso al frente de todos mis compañeros y me dice, y le decía a los muchachos, ¿ustedes qué ven ahí? A Miguel. Me dice, Miguel, agáchate. ¿Qué ven ustedes ahí? Miguel agachado. Me dice, no. Me ha agachado. Levántate. Me ha parado. Imagínate las bromas que hay. Por eso lo decía Guillermo cuando empezamos el programa, que las burlas con mi apellido fueron y fueron, pero bueno, que a la final me respetaron con el accionar de mi trabajo y de mi carrera.